Vendrá el centro, le pega a Bernardi al primer palo, la peinaron y la saca Unión sacando la pelota. El balón es largo para que corra Fede Vera. A manera de puntero se viene Federico Berra. Allí está Federico Berra con la pelota. Federico Berra quiso cruzar el balón. Aparece Luna, viene al arco. ¡Gol! ¡Del Tate! ¡Gol! ¡De Unión! ¡De Unión en el Brigadier López! ¡De Unión en el Centenario! ¡Dejando en silencio a todo el estadio! Federico Berra por el sector derecho, escapó como un puntero, como los viejos Winners, escapando por el sector derecho, pero fue inteligente, levantó la cabeza y la mandó hacia adentro, y aparecía Luna Viale. Salió desesperado Burián, que nada pudo hacer, y la pelota picando despacito se metió en el fondo del arco. En la mitología griega, un héroe es un personaje eminente que le permite llevar a cabo gestas memorables que quedan fuera del alcance de los seres humanos comunes. El héroe sobresale, y qué lindo es mencionar a un personaje solo por su nombre, Mauro, solo por su nombre hacerlo y que todo el mundo sepa de quién se trata. Mauro Luna Viale, como Leopoldo, como el Loco, como Paulo o como simplemente Mauro, Unión le está ganando a Colón 1-0. Luna Viale, en la tarde del domingo, hasta aquí, es el héroe del clásico, gana Unión 1-0. Brites con la pelota, jugando, y se desprende un hombre, intentando Calderón, juega la pelota por el costado, la tiene Gallego, ahí está Gallego para tirar, metió el centro, Lertora que le roba, Alves tiró, Alves, la pelota le va quedando a Nardoni, tiró, otro rebote, cuando marca penal, penal dice Darío Herrera, penal para Unión. Ay mi madre, cómo está este clásico, el diamante negro para ejecutar, brazos en la cintura, brazos en jarra para el delantero goleador Tatengue. Burián que conversa con Darío Herrera. Estamos sobre el final del partido, ya tenemos 46. Busca Herrera marcando que no invadan el área. La libertad de Herrera para marcar, que todo el mundo afuera. Alves para pegarle. Burián en el medio del arco, esperando, sin moverse. Alves para ejecutar, toma carrera, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡El diamante negro, Alves! ¡Alves en el Brigadier López! ¡Alves en el Centenario! Todos los ingredientes se van transformando con el paso de los minutos en dramáticos y excitantes. ¿Qué hace de este clásico una fiesta inigualable? Y Alves, con mucha categoría, con mucha sabiduría, nada pudo hacer el arquero Burián. Empata el Tate en el Centenario, se lo empata Colón, 2-2. El diamante brilla en el sol, el diamante negro para empatar el clásico. Más y gol.